Mi diócesis es así. La Parroquia Personal Universitaria de Pentecostés de la Diócesis de Armenia se encuentra al servicio de la comunidad de la Universidad del Quindío, profesores, estudiantes, empleados y egresados, para lo concerniente a la celebración de los sacramentos y la orientación en la vida espiritual y moral. Una parroquia universitaria es una determinada comunidad constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, en este caso, el presbítero José Luis López Botero. A diferencia de la mayoría, es personal y no territorial. Eso significa que no comprende una determinada área geográfica, sino que abarca a todos los laicos, estudiantes y docentes que, acompañados por el párroco, intentan renovar el ambiente universitario por medio del Evangelio. La Parroquia Personal Universitaria de Pentecostés surge de la iniciativa de estudiantes del Grupo Nueva Juventud Universitaria, que hacia el año 1992, en compañía del capellán de ese entonces, el presbítero Agostino Abad, solicitaron a la universidad la donación de un lote para la construcción de una capilla. La rectoría accede y se comienza la recolección de fondos a través de un comité pro capilla. El 14 de junio de 1996, en Eucaristía Solemne, presidida por Monseñor Roberto López Londoño, se lee el decreto de creación de la Parroquia Personal Universitaria de Pentecostés. Soy el padre José Luis López Botero, párroco de la Comunidad Parroquial Universitaria de Pentecostés. Esta linda parroquia fue fundada en el año 1996 por el padre Agostino Abate, primer párroco, y quien estuvo haciendo sus trabajos, sus servicios en esta comunidad parroquial hasta el 9 de diciembre del año 2019, en la cual le recibí como segundo párroco. Nos tocó enfrentar todo el proceso de pandemia, las dificultades propias que a todas las parroquias nos afectó, pero siendo esta una comunidad personal, pues de pronto fue un poco más complejo. ¿Qué quiere decir parroquia personal? Quiere decir que esa parroquia no tiene territorios como las otras parroquias, que tienen los sectores, tienen los barrios. Esa parroquia está dirigida precisamente es a quienes integran la familia de la Universidad del Quindío, los directivos, personal administrativo, profesores, estudiantes, que son la razón principal de ser de esta comunidad personal, y también los egresados y jubilados, los pensionados. Estamos realizando en esta comunidad un trabajo de evangelización desde el respeto por la libertad de conciencia. Siendo una universidad pública, asumimos una actitud de respeto hacia la pluralidad de creencias, de pensamientos. Queremos entablar un diálogo desde la fe, un diálogo desde el Evangelio con todas las personas. Tenemos los martes a las 11:30 de la mañana un programa en la emisora universitaria, la UFM 102.1, llamado Sintonía de Paz. En este espacio, que se transmite de 11:30 a 12, queremos cada 8 días dar nuestra voz desde el Evangelio de la Paz, invitando a todos los oyentes desde los distintos conceptos políticos o religiosos a unir nuestros esfuerzos por una cultura del respeto, de la amabilidad, de la reconciliación y del perdón. Para los jóvenes hemos diseñado una propuesta desde el bienestar institucional en el área de desarrollo humano, un curso llamado Sentido de Vida, que estamos trabajando con ellos los días martes de 6 a 8 de la noche. Este semestre tengo 15 estudiantes. Es una propuesta con elementos de la filosofía, de la antropología, de la sociología, de la teología y de la psicología, invitándoles a tener un sentido en su vida, un porqué. Desde la propuesta última, que es lo que finalmente abordamos en el curso del sentido religioso, cómo es inherente a todo ser humano la necesidad de religarse, de tener una relación con un misterio que lo trasciende, que lo desborda y que precisamente hace que su vida tenga un sentido que va más allá de los estrechos límites del yo, que termina siendo fuente de egoísmo y también de sinsentido y desesperanza. Los días jueves, también con los jóvenes, nos reunimos en una espiritualidad, en un carisma que nace en Italia con el padre Giussiani, llamada Escuela de Comunidad, de Comunión y Liberación. Es un espacio para la lectura, para la construcción, para el diálogo, para que profundicemos nuestra fe y ayudarles a estos jóvenes a descubrir cómo Cristo acontece en sus vidas.
La pretensión cristiana es que el Evangelio no es solo una doctrina o una moral, sino que es una presencia, es un hombre que revela al hombre el misterio de su vida y le ayuda precisamente a relacionarse de una manera mucho más enriquecedora con su propia realidad. Esa misma escuela la tenemos los sábados a las 4 de la tarde para los adultos. Nos reunimos alrededor de unos 15 o 18 fieles externos de la parroquia que asisten a esta misma experiencia y tenemos el mismo trabajo con ellos. Asimismo, hemos empezado a tener la hora santa. Los viernes a las 6 de la tarde nos reunimos para el culto eucarístico, convencidos de que solo la oración puede tocar los corazones de todos los fieles de esta parroquia universitaria, que necesitamos trabajar tomados de la mano del Espíritu de Dios para poder impactar en la vida de los jóvenes que peregrinan en esta comunidad parroquial personal universitaria de Pentecostés. Tenemos la preparación a los sacramentos, a la catequesis de la primera comunión y confirmación. Es una parroquia, no es una capilla, es una parroquia, por eso aquí celebramos bautismos, confirmaciones, matrimonios, todo lo que se vive en una vida parroquial normal. Esta es la casa de todos, aquí son siempre bienvenidos. Tenemos Eucaristía en semana a las 5 de la tarde, de martes a sábado, y los domingos a las 11 de la mañana y a las 12 del día, con muy buena posibilidad de parqueo. La comunidad personal parroquial universitaria de Pentecostés tiene sus puertas abiertas para todos ustedes. Un saludo bien especial y una bendición en Cristo. Mi nombre es Faber Giraldo, soy docente de planta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío. Pertenezco a la parroquia personal de Pentecostés de la universidad, la cual ya ha dejado profundas huellas en la Universidad del Quindío por todos sus aportes a las dinámicas estudiantiles y sociales. Tengo el honor de ser invitado por el padre José Luis para ser parte del consejo directivo de la parroquia y me alegra mucho mencionar las últimas iniciativas que de la parroquia se han liderado para la comunidad estudiantil, por ejemplo, los grupos de encuentro de la oración de los viernes en la noche a las 6 de la tarde, donde se da la oportunidad aquí de exposición al Santísimo para que la comunidad universitaria pueda venir a adorarlo. También estamos encontrándonos, el padre está haciendo misión dentro de la universidad, ante los diferentes estamentos, docentes, administrativos, estudiantiles. Se viene ya programando una jornada muy interesante para la Semana Mayor y nada, la idea es seguir fortaleciendo el impacto y el apoyo que la parroquia personal ha prestado en los últimos años, especialmente a la comunidad estudiantil, que es la más beneficiada por estas iniciativas y la que permanentemente está con un mensaje bastante bonito, llamada, convocada desde la parroquia, para seguir la vivencia de Cristo y encontrarlo, verlo presente en todos estos momentos en su formación estudiantil con nosotros. Mi nombre es Lady Joana Páez Ardila, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de quinto semestre. Mi acercamiento a la parroquia universitaria Pentecostés fue a través del crédito Sentido de Vida que nos brindó el espacio de bienestar institucional con el padre José Luis López. Pues allí primero tocamos muchos temas que va desde la parte integral como persona y desde ahí pues se derivaron muchas iniciativas como fue hacer unas novenas donde yo vivo, en el sector de la comunidad donde yo me desarrollo como persona. Esto pues se hizo con el apoyo del padre José Luis López y pues la parroquia universitaria. También este año empezamos a incursionar lo que fue la escuela de comunidad juvenil con el acompañamiento del padre José Luis López y de Juan David Martínez. Dentro de las labores de esta parroquia está el brindar un lugar de encuentro con Dios, acompañando a las personas y familias a lo largo de su existencia en la educación y el crecimiento de la fe. Mi diócesis es así.